Muy buenas a todos, gente de YouTube, soy Vicente Nuevo y aquí estoy en gameplay comentado de Skyrim. Y bueno chicos, lo que tengo que deciros antes que nada, estáis viendo lo que estáis viendo, está de puta madre, o sea, esto se ve genial. Bueno, no estáis viendo mucho, directamente estoy enfocando la luna y a esta aurora boreal, pero bueno. Ahora lo que voy a decir es que, si os acordáis del gameplay que hice de Grand Theft Auto a los máximos gráficos, no iba a ser distinto con Skyrim. Que por cierto, se requiere una gráfica mucho menos potente para llevarlo al máximo. Cosa que parece ilógico, vamos, estáis viendo lo que estáis viendo, que ahora mismo esto se ve de puta madre. Pero bueno. En fin, lo primero que voy a hacer es esperarme bastante tiempo, porque claro, tengo que mostrarlo por la mañana y tal. Aparte porque el Sony Vegas me mete un contraste increíble. Porque lo voy a meter para el día, para que se vea el reflejo del sol directamente sobre el agua y sobre todos los recursos, que eso es lo que quiero. Como ya estáis viendo que se está empezando a reflejar, ahora sí que se ve de puta madre. Bueno, pues nada chicos, antes que nada, quería empezar con una cosa. Este juego, no creo que requiera menos potencia gráfica que el Grand Theft Auto, pero sin embargo, este juego es de 4 núcleos, o sea, no es para una CPU de 2. Y entonces, claro, ahí está la cosa de por qué va bastante más rápido que el simple Grand Theft Auto. Porque con el Grand Theft Auto, a ver, es un juego bastante antiguo y no está desarrollado para una CPU de hoy en día, de 4 núcleos. Pero bueno. En fin, antes que nada, estáis viendo también por la parte de aquí que, claro, los gráficos no se nota una diferencia tan clara. Se nota, a ver, se nota que se ve la imagen mucho más nítida y tal, pero no demasiado más de con lo que tenía al respecto. En fin, las sombras y lo demás, esto también mirándolo y tal, voy a hacer algunos test que otros. Pero bueno, más bien me voy a centrar simplemente en dar detalles, porque esto no es de hacer test, no puedo hacer ninguna escapreada, no puedo despawnear 2000 cosas. Directamente esto lo vais a ver por la vista, vais a juzgar por vosotros mismos, aunque veis que se está viendo ahora mismo de puta madre, o sea, me diréis que no. Vamos con los reflejos y con todo mismo lo que está dando ahora. Coño, el día que me voy a grabar para testear esto únicamente por gráficos, ¿me tiene que llegar aquí todo puto Dios a matarme o qué? Joder, la leche, tío. Qué cerca está eso, la leche. A ver, que ya me estoy poniendo un poco nervioso y me estáis empezando a tocar las pelotas. O sea, no es por nada, pero en fin, chicos, quitando este pequeño detalle, tengo que irme a una zona más, mucho más nevada, vamos, porque tengo que enseñar un par de cosas, antes que nada, sobre los gráficos. Y bueno, para que, aparte de que juzguéis vosotros mismos, tengo que mostraros un par de detalles que hay por aquí. No sé si a la zona de lava se irá por este lado o por el otro, no sé. Joder, es que este mapa es completamente inmenso, tío. O sea, ya no sé ni dónde orientarme ni nada. Bueno, tirando por aquí, creo que llego a alguna parte, ¿o no? A ver. Bueno, yo creo que llevo vagando sin rumbo 35 horas y media. O sea, no sé vosotros, pero joder. Es que me va a pasar de todo antes que nada. Ah, bien, mira, zona helada. Joder, pues, para lo que está recorriendo la leche. A ver, chicos, una cosa, ¿para qué quería ir a la zona helada? Que es que lo que muchos me estaréis preguntando. Vale, es una cosa que he tenido pensada desde hace bastante tiempo. Resulta que sobre la niebla y todo lo demás, bueno, y aparte las montañas blancas, es lo que más me sirve para hacer lo de lo que os quería decir, la prueba de gráficos y tal. Que esa cosa os la tengo que decir porque, claro, os vais a sorprender de los detalles, porque son detalles que evalúo para que lo veáis vosotros mismos, pero, claro, sorprende las cosas de una cosa a otra, vamos. De un juego a otro sorprende algunos de pequeños detalles que voy a ir mostrando más adelante. Pero bueno, por ahora simplemente concentrémonos en lo que tenemos que concentrarnos. Como veis, los objetos, la calidad de los objetos, la textura estaba al máximo, o casi al máximo. Estaba, si no recuerdo mal, en alta con la anterior gráfica. Así que no va a haber un cambio aparente en las texturas, vamos, se va a ver los reflejos en el agua sobre todo, que ahora el agua refleja cualquier cosa. Aunque bueno, el agua, tengo una pequeña queja y es que está demasiado distorsionada los colores. Pero bueno, o sea, vamos, no lo han hecho mal, se ve bien, se ve bastante bien, pero en fin. Chicos, aquí os tengo que enseñar una pequeña cosa, porque es lo que os estaba diciendo, mirad el final de esa montaña. O sea, mirad, y la carga de gráficos, lo estáis viendo ahora mismo, es cortísima. O sea, sabéis que con el Grand Theft Auto, si le pones los gráficos al máximo, te salta hasta toda la puta isla de Liberty City. Si con esto, los gráficos al máximo, altura máxima, mirad hasta donde llega. O sea, prácticamente no renderiza una distancia muy grande. Eso sí, claro, imaginaros toda una distancia de Grand Theft Auto renderizada con estos gráficos. Te mata la tarjeta gráfica, o sea, te la mata directamente. No hay cosa que pueda cargar tanto. Pero eso sí, también no le vendría mal saltar un poco más de altura o algo así, vamos. Un poco más de longitud en los gráficos. Claro, ahora mismo me he metido una mazmorra de estas para enseñaros lo que son los gráficos internos, porque en este juego están mucho más cuidados que en cualquier otro juego. O sea, en lo de fuera ya os he dicho que están bastante bien, en lo de dentro están mil veces mejor.
O sea, lo estáis viendo ahora mismo, las mazmorras del interior sí que se las han currado, o sea, se las han currado muchísimo. De hecho, es aquí donde más lagazos te suele dar, si es alguna de que son de gráficos bestiales. Y ahora mismo os preguntaréis, ¿quién coño es este tío? Pues bien, resulta que es uno que está custodiando no sé qué cojones, no, ni siquiera lo he leído. Eso sí, está quedando guapísimo el combate, vamos, no es por nada, pero qué hijo de puta, ¿eh? O sea, se dedica a lanzarnos bolas de fuego. Y, por cierto, os preguntaréis, ¿por qué da ese retraso, entre comillas? Vale, eso no es ningún lag ni nada. O sea, he parado yo el tiempo con una habilidad que tengo con el arco, claro, para no cagarlo en todos los disparos y demás. Aparte, porque estas flechas no me queda casi ninguna y no pienso gastarlas. Porque, coño, o sea, ya las flechas, mira, no sé si me arrestaron o no sé qué narices pasó, pero claro, que perdí todas las flechas de ébano. Las estoy intentando recuperar ahora, las mejores flechas que tengo hasta todos los tiempos que he juntado. Y es difícil, o sea, estoy gastando en teoría una de las tres mejores. Y claro, coño, no quiero gastarla completamente. Por eso mismo estoy haciéndolo el zoom, que parece una chorrada, pero bueno. Y se me ha quedado bugueado el enemigo. Bueno, pues nada, en fin. Aquí este juego está lleno de bugs, eso sí. Pero en fin. Chicos, también estáis viendo alguna parte de la decoración y tal, que los reflejos siguen dando tanto por dentro como por todas las zonas. Eso sí, hay una pequeña cosa que quiero contear, o sea, vamos, porque quiero dar esta parte para todos, que si alguna vez os encontráis un bug de texturas en este juego, bueno, directamente que decir que es el pan de cada día, porque yo me he encontrado como, pues yo qué sé, siendo sinceros, como unos ciento y pico bugs de texturas, pero texturas de que traspasa ro bueno, de que las rocas se ven completamente invisibles, de que cualquier otra cosa, no son cosas de la gráfica, son cosas de que las texturas están mal diseñadas por algunos lugares, o sea, no por todo, lógicamente, no te vas a encontrar aquí de buenas a primeras una roca. Se suelen encontrar por las cascadas, tirando por ellas y demás. Y bueno, aquí hay una de esta, un grito de esta de poder. Sí, ¿no? Vamos. No, en serio, fuera de coñas. Este grito en teoría me lo voy a equipar a ver cómo suena y tal, vamos. No, y aquí directamente, siendo el episodio de gráficos máximos y tal, lo voy a ver delante de todos vosotros, a ver qué tal. Bien, chicos, aquí estamos para realizar la prueba, porque era una tormenta y no me ha dejado hacerla dentro, pero bueno, a ver desde aquí qué pasa. Segundo, que no, creo que no lo tengo activado. ¿Por qué coño se me desactiva automáticamente, tío? Joder. Okay, estoy de tu lado. ¿Pero qué? ¿No? Pero si ha atacado de frente, no te ataca a ti. ¿Qué coño? Hostias. Tío, pero qué finalidad. Cojones. No, 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 no. No, tío. Voy a mirar a otra zona a ver si pasa algo. No, pero me cago en la puta, tío. Que mi propio grito está matando a mi heredero. Tú, pero qué pa. A ver, si miro hacia otro lado, ¿le caen los rayos para allá o qué? Me cago en su puta madre. No, 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 no. Que me la va a matar, que me la va a matar, tío. Me cago en su puta madre. Su puta madre en patineta, tío. Pero qué coño. O sea, te dan un grito que mata a tus aliados. Pero qué cojones es esto, tío. ¿Qué cojones es esto?